Hola amiguitos del Biblioparque, enseñaremos el día de hoy a reciclar desde nuestros hogares y de esa forma práctica y divertida salvar nuestro planeta. Hola amiguitos, veo que tienen un problema. Les voy a explicar para qué sirve el color de cada contenedor y así reciclar de la mejor manera posible para ayudar a salvar nuestro planeta. Los residuos que se depositan en estas canecas de basura de este color son aquellos no peligrosos, inertes y comunes como residuos orgánicos y polvo. El vidrio y el plástico son materiales que deben ponerse dentro de las canecas de reciclaje o puntos ecológicos de este color. En este tipo de canecas se ponen los residuos no peligrosos y reciclables como el cartón, el papel y similares. Es importante tener en cuenta que estos desechos no pueden estar plastificados, puesto que este factor impide su reutilización, ni sucios de líquidos o grasa, cualquier tipo de fluido similar. Nuestro planeta se ha visto fuertemente afectado, sobre todo en el último siglo. Si queremos que nuestro hogar siga brindándonos lo que necesitamos para vivir, debemos comenzar a cambiar ciertos hábitos y mostrarle a los más pequeños la importancia del reciclaje. Es fundamental enseñarles la importancia de reducir, de reutilizar y de reciclar todo lo que no sirve en la vida diaria. Debemos tratar de reducir o simplificar el consumo de los productos directos, o sea, todos aquellos que se compran y se consumen. Nos estamos refiriendo a poder volver a utilizar las cosas y darles la mayor utilidad posible antes de que llegue la hora de deshacernos de ellas. Y la última de las tareas es reciclar, que consiste en separar los diferentes materiales usados y desechados en un proceso de selección para ser nuevamente utilizados. Bueno amiguitos, espero que les haya gustado. Hasta una próxima aventura. Y recuerden, cuidar el planeta está en nuestras manos. ¡Sí!